Pedernales, uno de los lugares más bellos y hermosos que tiene el sur de la República Dominicana. Cabo Rojo, Cabo Engaño, La Beata, sin duda alguna. Ah, bueno, espérense, ni hablar del símbolo de Pedernales. ¿Cómo se llama, Inver? Bahía de las De Águilas. las Águilas. Lo más conocido a nivel mundial de Pedernales. Qué bonito. Y también de la República Dominicana. Ahí hay como 10 kilómetros de playa, más de 10 kilómetros de playa. Una playa, una arena blanquecina que debemos proteger, porque esos arrecifes que están ahí, señores, déjeme decirle que no, esa roca coralina no puede ser tocada. Se puede invertir todo lo que se quiera para el desarrollo turístico de Pernales, que va a ser un poco difícil. ¿Por qué le digo que va a ser un poco difícil? Por la lejanía con la capital dominicana y por la falta de infraestructura hotelera en Barahona, que es donde está el aeropuerto más cercano, el aeropuerto María Montes. Se habla de que se va a construir a futuro un aeropuerto internacional allá en Pedernales. Anuncia el flamante ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, que se crearían 15.000 empleos en Pedernales, con la inversión de aproximadamente 2.600 millones de dólares que se harán de manera conjunta entre el Estado Dominicano y el sector privado. Qué bueno que el sur, pues, esté en uno de los lugares, si se quiere, privilegiado para invertir en el turismo. Y tenía que ser así, porque el turista, señores, el turista no busca lluvia, el turista no busca frío, el turista busca sol, arena y playa. Y chicas, chicas, para ver, para verla, y quién sabe, otras cosas más. Pero ese turismo nosotros no lo promovimos. Sol, arena y playa, esos son los tres. Ah, bueno, y la cultura culinaria de la República Dominicana, la comida del sur, pescado, la langosta de Pedernales, sabrosísima. Pero, para eso se necesita tiempo e inversión. Esa carretera que comunica Barahona con Pedernales, específicamente hasta el cruce de Oviedo, debe ser cuanto antes intervenida. Comenzar a ampliarla, porque es un camino bastante angosto, muy difícil, muy difícil. Vamos a ver qué sucede con Pedernales, si en verdad se convierte en el importante polo turístico que siempre debió ser, porque las gestiones gubernamentales del presidente Balaguer, que este país lamentablemente se trabaja sin planificación, se explotó como polo turístico principal Puerto Plata. Pero déjeme decirle que los planes no estaban ahí en Puerto Plata, porque Puerto Plata tiene zonas agrícolas de alta productividad. Bueno, tenía un ingenio azucarero que creo que está cerrado, hola Inver, el ingenio de Puerto Plata. Pero había una fábrica de chocolate, ya la chocolatera, por la alta productividad de cacao que tiene la loma de Puerto Plata. Pero los más cercanos colaboradores del presidente Balaguer en los dos funestos 12 años, tenían inversiones en Puerto Plata, tenían tierra en Puerto Plata, unas playas bonitas, bellísimas son esas playas de Puerto Plata, pero el clima no lo ayudaba mucho por la alta pluviometría, llovía mucho en Puerto Plata y todavía llueve mucho. Entonces, cuando se pensó en explotar la República Dominicana como destino turístico, se pensó en el sur, la costa sur, Azua, Barahona, Pedernales, que tiene la misma característica prácticamente del este, de escasa pluviometría, de escasa lluvia. ¿Qué es lo que quiere el turista? Un sol candente para ponerse doradito, aquellos blanquitos que vienen del Canadá o de Europa o de Estados Unidos, y disfrutar las bellas playas que tiene nuestro país. Vamos a esperar que esta inversión que anuncia el gobierno dominicano en Pedernales, se vea pronto. Que no sea solo, como decíamos en el segmento anterior, titulares periodísticos, como
tal parece, le encanta esta gestión gubernamental, figuría mucho en la prensa. Vamos a esperar que se haga realidad y que Pedernales se convierta en lo que siempre debió haber sido, el más importante polo turístico de la República Dominicana.